Bueno, el Señor, Dios le bendiga, Dios le guarde. En esta tarde, aquí de Colombia, le saluda a su pastor, hermano, amigo, pero Pablo Maya, aquí en estos mini mensajes que compartimos todas las tardes sobre la palabra del Señor. Amén. En el libro de 1 Juan, capítulo 1, verso 7, que dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Mi hermanos, la Biblia, la palabra del Señor, habla claramente que si cometemos algún error, cometemos alguna torpeza, en el nombre del Señor, dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Qué significa eso, mi hermano? Significa que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesús. Por eso, mi hermano, nosotros los cristianos evangélicos no nos confesamos delante de ningún hombre. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara, mi hermano, en el libro de Juan. Amén. Dice: y si hubiéramos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y además dice: y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos limpia de toda maldad. Mi hermanos, es importante, amigo, es importante que usted crea a lo que está en la Biblia, a lo que está en la palabra. No crea lo que dice cualquier denominación, cualquier religión. En la religión, acordémonos, mis hermanos, que son inventos de los hombres, gloria al nombre del Señor. Pero la Biblia es la palabra del Señor. Y la Biblia nos dice que el intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y si algo nos puede limpiar de todo pecado, es la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Mis hermanos, espero que estas verdades que estamos compartiendo diariamente con ustedes, mis hermanos, le abran los ojos para comprender que en el único que tenemos y conseguimos salvación es en Jesús, en Jesús de Nazaret. Bueno, mis hermanos, para mí fue un gozo, fue un placer estar con ustedes en esta tarde. Dios los bendiga y Dios les guarde. Y por favor, haga lo siguiente: comparta este mensaje para que muchos, ya sean hermanos en la fe, ya sean amigos, comprendan cuál es la verdad de lo que Dios quiere y nos demanda por intermedio de su palabra. Dios les bendiga y Dios les guarde.